días para todos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de este miércoles. Celebramos hoy en acción de gracias a Santa Laura Montoya, intención de Judy Vanessa, y también por la Cruz González en su quinto aniversario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Propicio, Señor, a tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. Toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido, y será el doble de lo que recogen a diario. Moisés dijo a Aarón: di a la comunidad de los israelitas: acercaos al Señor, que ha escuchado vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor dijo a Moisés: he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles:
Hacia el crepúsculo comeréis carne, por la mañana os saciaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da de comer. Palabra de Dios. El Señor les dio un trigo celeste. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste. Y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura, hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como vida polvoreada y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó. Y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, uno a 100, otra a 60, otra a 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Pues hay protestas que son justas, protestas que son válidas, pero yo creo que hay otras que no tienen justificación, que son injustas. Pregunto, la protesta de hoy, la que acabamos de escuchar en el Éxodo, ¿era una protesta justa o no?
Ustedes oyeron lo que pasó. Hemos caminado con los israelitas en su historia. Su historia de esclavitud en Egipto. Y cómo Dios, lo meditábamos ayer, abre caminos de liberación y sacó a ese pueblo de Egipto, porque allí estaban siendo maltratados, allí estaban siendo oprimidos, esclavos. Dios los sacó y les abrió el Mar Rojo para que pasaran. Les alejó a sus enemigos, a los egipcios, y ellos siguieron avanzando. Pero van atravesando el desierto hacia la tierra prometida. Ciertamente el camino no es fácil, no es nada fácil. El camino hacia la libertad, hacia la tierra prometida, no es nada fácil. Y ellos, los israelitas, empiezan a cansarse. Hasta ahí normal. Lo malo es que en ese camino, ya ellos cansados, empiezan a protestar. Así dice el texto. ¿Protestaron contra quién? Contra Moisés, que era el líder. Y protestaron, más grave todavía, protestaron contra Dios. ¿Y cuál fue la causa de la protesta? ¿Cuál fue el reclamo? Empezaron a reclamarle a Dios. ¿Cuál fue la causa de ese reclamo? ¿Cuál fue la causa de esa murmuración contra Dios, contra Moisés? Oigan, es que ustedes nos sacaron de Egipto para traernos aquí a morirnos de hambre. Mejor nos hubieran dejado allá, para que no nos dejaron allá más bien. Nos hubiéramos quedado allá en Egipto, allá esclavos. Allá nos hubiéramos quedado. ¿Para qué nos trajeron por aquí? A aguantar hambre, a morirnos de hambre. Ese fue el motivo de reclamo, el motivo de la murmuración y de la protesta contra Dios. Y por eso preguntaba. Protestar está bien, pero en este caso, ¿estuvo bien protestar, reclamarle a Dios, echarle la culpa a Dios? Dios obviamente se entera, y ahí es cuando se da ese episodio de el maná. Entonces Dios provee. Dios no solo abre caminos, como meditábamos ayer, sino que también Dios provee para el camino. Y tal vez eso fue lo que no creyeron en principio los israelitas, que desconfiaron a la larga de Dios. Pero Dios no los sacó a ellos de un mal para meterlos en otro mal. Dios no los sacó a ellos de una esclavitud para meterlos en otra esclavitud. Dios no los sacó a ellos de un sufrimiento para meterlos en otro sufrimiento. Dios no los sacó a ellos de la miseria donde estaban para meterlos en otra miseria. Pero ellos terminaron reclamándole a Dios y protestando contra Dios. Dios los sacó, fue para llevarlos a la tierra prometida. Y Dios provee. Y les dio pan. Les dio pan del cielo.
el famoso maná, para que llenaran su hambre. Pues hermanos, nosotros también en nuestro camino a veces terminamos reclamándole a Dios, como que si Dios nos hubiera sacado para llevarnos a sufrir y a morir, como que si Dios nos hubiera sacado de allí para llevarnos a más y peor sufrimiento. Y le reclamamos a Dios y protestamos contra Dios, a veces cayendo en la blasfemia. Error, error del pueblo de Israel. Error también nuestro muchas veces. Pero podemos descubrir aquí eso que ya he dicho. Aunque el camino no sea fácil, hacia la superación, hacia la consecución de esa tierra prometida, aunque nuestra travesía sea difícil, Dios sigue allí, providente. Dios sigue dándonos, alimentándonos. Esa es una prefiguración, sin lugar a dudas, de lo que ya hoy nosotros disfrutamos, tenemos la Eucaristía, que es el maná bajado del cielo, el pan bajado del cielo que nos alimenta para el camino de esta vida. Pues que esta palabra de hoy, como semilla, caiga en tierra fértil y produzca en nosotros ese fruto de vida cristiana. Que así sea. Comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Los muchos problemas del mundo de hoy no dejan que se oiga más cerca tu voz. El Dios de El Dios del poder, se han hecho los sueños y saben vencer. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Los pobres denuncian su hambre y dolor, y en ellos nos juzga la voz del Señor. En vano tratamos de hacer nuestro plan, y a Dios le queremos también dominar. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Necesitamos comer tu pan, porque el camino es difícil de andar. Porque el camino es difícil de andar. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio, los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel, para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria
sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza le damos su venida gloriosa. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos tu gloria sin cesar. Santo. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, de Paula Cruz González en su quinto aniversario, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, recibe la acción de gracias a Santa Laura Montoya de Judy Vanessa. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
como hijos de Dios, recemos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. El sembrador salió a sembrar, le cayeron unos granos, después llegaron las aves, que más tarde las tomaron, otros cayeron entre piedras y pronto germinaron, pero cuando salió el sol, en pocos días los secaron. Otros cayeron entre espinos y poco a poco iban creciendo y después sus espinos sofocaron y extinguieron, pero el resto de los granos cayeron en tierra buena, unos dieron el 100, el 60 y el 30. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte el 100% y darte mi vida entera. Yo quiero ser grano en tierra buena, entregarte mi cosecha,
buena. Quiero darte a ti mis frutos y ofrecerte lo mejor de mí. Otros cayeron entre espinos y poco iban creciendo, y después sus espinos sofocaron y extinguieron, pero el resto de los granos cayeron en tierra buena. Unos dieron el 100, el 60 y el 30. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte 100% y darte mi vida entera. Yo quiero ser grano en tierra buena, entregarte mi cosecha, mi tiempo y mis fuerzas. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte a ti mis frutos y ofrecerte lo mejor de mí. Y ofrecerte lo mejor de mí. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Hola, Cruz González. Y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Digámosle a la Virgen: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.